Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome to the first ever Who Wants to Be an Ecuadorian? Where we're going to find out if Ecuadorians know about Ecuador. And with us... Hey! Get out of my stage! Run! Ecuador is an amazing country with tons of history, but exactly how much do Ecuadorians actually know about Ecuador? Well, today, I'm at the anime event Kasoro, where I'm going to ask random people random questions about Ecuador to see just how much they know about this country. All the questions and the answers will be in Spanish, so make sure you turn on the closed captions. And stay tuned till the end to check out a bit of the runway event and find out how I ended up like this. And without further ado, let's get this started. Pregunta número uno. ¿Cuál es el animal que se encuentra en el escudo del Ecuador? Cóndor. Esa respuesta es correcta. Pregunta número 2. ¿Cuántos países de latinoamericano tienen los mismos colores que la bandera ecuatoriana? Venezuela y Colombia. Venezuela y Colombia es correcto. Pregunta número 3. Menciona 5 provincias ecuatorianas y sus capitales. Esmeralda. ¿Su comida cuál es? Otra provincia. Los Ríos. No sé. Manabí. Es que es la provincia y el capital. Ya, yo creo que de Manabí, sí, la provincia, la provincia de Manabí y la capital, Puerto Viejo. Esmeralda es una provincia, pero no es la capital. Y de ahí ya no sé. Entonces, tenemos 2/3, lo cual es un buen esfuerzo. Igual agradezco mucho la participación. Gracias, chicas. Gracias. Pasen bien. Pregunta número 1. ¿Cuál es el presidente que ha tenido el mayor tiempo en la presidencia? Lo pienso porque no sé si contaría Correa, aunque eso de ahí no fue nada que, o sea, porque quisieron, porque fueron como 10 años, pero ahí sí ya no sé si se refieren a otro más atrás, que puede ser, pero no me acuerdo el nombre ahora. Y bueno, eso, sería Rafael Correa. Rafael Correa es correcto. Vamos con pregunta número 2. ¿Cuántas provincias tiene el Ecuador? 34, ¿verdad? ¿Eh? No, no, espera, espera. No. Ayuda. A ver, según yo tiene 24, ¿no? 24 provincias. Si sí, no es 24, es 26 o 28. No, no, estoy en 24 y 26. Espera. No puede ser. Ayuda. Estos estudios sociales básicos. Sí. No soy el único. 24. Yo le doy a 24. Tengo fe. 24. Tengo fe. 24. 24 es la respuesta correcta. 34. Ayuda. Vamos con la última pregunta. ¿Quién dijo la frase "mi pluma lo mató"? Este de aquí lo vi recién. Dios, empieza con J. Sé que empieza con J. Que se dirige a un tal Ventimilla. Espera. Chut, no, no tiene idea. Yo pensé que la frase iba a ser un Ecuador amazónico, sí, de siempre y para siempre. Exacto. Pensé que esa era la pregunta. No, espera, ¿tiene algo que ver? No, ni idea. No. Ni me voy a forzar porque no lo sé. No, pero es que lo vi como hace 3 semanas. Ayuda. ¿Sabes qué? Si digo solo J, que empieza con J. Para hacerlo un poco más fácil, vamos a poner 3 opciones. Okay. Primera opción, Osvaldo Oyesamín, creo no, que se llama. No. La segunda opción, Juan León Mera. Ese. Tercera opción, tenemos a Juan Montalvo. Ay, espera. Ajá. Juan León Mera fue quien hizo el himno nacional, ¿no? Juan Montalvo. Es Juan Montalvo, porque listo, el otro hizo el himno nacional. Listo, Juan Montalvo. Esa respuesta está correcta. Ustedes son los primeros que han sacado 3 de 3. Entonces, felicitaciones. Muchísimas gracias. Okay. La pregunta es, ¿cuál es el animal que se encuentra en el escudo del Ecuador? El cóndor. Cóndor es correcto. Vamos con la pregunta número 2. ¿Cuál es la provincia más grande del Ecuador? Provincia. Más grande. La verdad es que no sé, pero Manabí. Manabí es incorrecto. No te preocupes. La respuesta correcta es Pastaza. Créeme, yo tampoco sé. Última pregunta. ¿Cuál es el presidente que ha tenido el mayor tiempo en la presidencia? Correa. Correa es correcto. Bien hecho, veo. 2 de 3. Excelente. Muchas gracias por participar. Vamos con la primera pregunta.
¿Cuántos países de latinoamericano tienen los mismos colores que la bandera ecuatoriana? 3. ¿Pueden nombrar cuáles son los 3? Colombia, Venezuela y Ecuador. Pero no contan Ecuador. Dos nomás, Venezuela y Colombia. Esa respuesta es correcta. Si decías 3, estaba mal. Sí. Segunda pregunta. ¿Cuántas provincias tiene el Ecuador? 24. Esa respuesta es correcta. Pregunta final. ¿Cuál es el pintor más conocido del Ecuador? El pintor es aquí. Pintor, sí. No sé. Se me olvidó el nombre. ¿Y eso qué es él? No recuerdo. No sé. Bueno, 2 sobre 3 está bien. La respuesta correcta para esta es Oswaldo Guayasimín. Chicos, 2 sobre 3, bien hecho. Muchísimas gracias por participar. Disfruten el resto del evento. La primera pregunta. ¿Quién era apodado el viejo luchador? Eloy Alfaro. Esa respuesta es correcta. Pregunta número 2. ¿En qué año votó la primera mujer en Ecuador? 1882, ¿no? 1853. Bueno, lamentablemente las tres respuestas no están correctas. El año era 1924 por Matilde Hidalgo. Mi apellido, chuta, le fallé. ¿Cuál es el escritor más famoso en la historia del Ecuador? León García Moreno, ¿no? Acuérdate de los poemas, León García Moreno siempre nos mandaba. O sea, hablamos de todo el Ecuador. En general, todo. La historia de Ecuador. Yo digo que este. Respuesta final. Esta respuesta está incorrecta. La respuesta, según la niña, es Jorge y Casa. ¿Llueve? Para todos, muchísimas gracias. Espero que les vaya bien. Siempre. Encuentren a alguien más. Hay alguien más que la niña les cuenta bien. Ecuadorians know a lot about their country, but as we saw, it's never a bad idea to brush up on some more details, just in case. I'm really thankful to everyone who participated in the video and showed their knowledge of Ecuador, and I'm especially thankful to the organizers of Cosoro for letting me quiz the people at the event, record, and even be a part of this awesome event. I had an amazing time, and I hope there's another event soon. Also, if you're planning on coming to live in Ecuador and learning a bit about its history firsthand, you might want to check this video out to see how much it might cost you to live in Ecuador. And you undoubtedly know how it is. Make sure you take care, study up on Ecuador, and as always, ace out. Hi. Hello, I saw you there and I thought you were the most beautiful girl in the world and I wanted to ask you, would you like to be my girlfriend? No.